Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Os traigo el capítulo 50 de Senkal Kapimi, segunda temporada, o lo que es lo mismo, Love is in the Air, segunda temporada. Eda le comunica a Serkan que está embarazada y este se pone súper contento. Bueno, ¿cómo se pone? Que se arrancaría el corazón y se lo daría. Bueno, a mí me dice alguien eso y vamos, me caigo al suelo redonda. Y aquí empieza nuestro Serkan tiquismiquis, nuestro Serkan que quiere estar encima a las 24 horas de Eda. Nada más subirla en peso para felicitarla por el embarazo. ¡Madre mía! ¿Qué he hecho, Eda? ¿Te he levantado por el aire? ¿Y el bebé está bien? Bueno, esto es el principio, solamente el principio de la obsesión de nuestro Serkan. Tenemos un monólogo de Serkan autofelicitándose. ¡Qué bien lo has hecho, Serkan! ¡Eres increíble! ¡Vas a ser padre por segunda vez! Pero esta vez te estás enterando de que eres padre a su tiempo. Bueno, me encanta este capítulo. Este capítulo es comedia pura y dura. Lo que me he podido reír con Erden, con Aidan. Aidan se ha hecho un capitulazo. Se lo ha trabajado, se lo ha currado. Me he reído con ella, lo que no está escrito. Bueno, qué capitulazo. Eda y Serkan van a la consulta del ginecólogo y Serkan empieza a ponerse un tanto nervioso porque se demora en llegar. Empieza diciendo, sí, mi hijo, que es un volar, tiene que ser puntual, su médico también. ¿Y los títulos serán falsos? Eda, puede que sean falsos. Bueno, a todo esto empieza a encontrarse mal, a tomarse las pulsaciones y acaba siendo atendido por la enfermera del ginecólogo. Está somatizando el embarazo de Eda. O sea, está como si el que estuviera embarazado fuera él. Madre mía, Serkan, contrólate un poquito. Qué embarazo, Eda. Lo que me he podido reír con Serkan también en esta escena es, vamos, Serkan quiere tener al médico las 24 horas del día para Eda y que todos los correos que le mande a Eda se los tiene que mandar también a él, pobre ginecólogo, la que le ha caído encima. ¿Y qué me decís de Erden? Erden se pasa todo el capítulo espiando, observando y escuchando y metiendo de lío, va de lío en lío. Bueno, al parecer, Eda tiene depresión. Eda está aliada con Zen, su exnovio. Según Erden, Aidan está embarazada. Y Aidan piensa que Pina está embarazada. Bueno, si esto parece la que se avecina. Si es que no me he podido reír más en las dos temporadas. Es que este capítulo es buenísimo. Bueno, tanto es el lío que Aidan está desesperada, tumbada en la piscina, porque su hermana, vamos, la va a coger y no sabe lo que le va a hacer cuando le diga que su sobrina Pina está embarazada. Bueno, qué lío ha podido meter Erden y todo ha sido porque han confundido las mochilas de Pina con Eda. Bueno, y claro, Eda llevaba el tratamiento de embarazada, el ácido fólico, etcétera. Ya sabemos que han puesto en marcha tanto Eda, Serkan, Engin y Piril una nueva empresa que todavía no tiene ni nombre, pero tienen entre manos un proyecto muy ambicioso. Claro, pues necesitan que ese inversor piense que tienen trabajadores a su cargo y ni más ni menos va a ser toda la familia al completo. ¡Qué mal! Aidan, Seifi, todos, pero claro, cuando llega el inversor, en este caso inversora, dice, pero bueno, la media de la plantilla es muy mayor y empiezan, es que cuanto más mayores, más experiencia. Bueno, pues Eda se queda durmiendo en plena reunión y claro, esta inversora le suena la cara de todo el mundo y se empieza a mosquear y decide no trabajar con ellos. Una vez más, es Eda quien arregla la situación. Queda con la inversora y le explica que está embarazada, que han decidido empezar una empresa nueva, que confíen en ellos y logra que el inversor se quede con ellos. Serkan lleva a Eda a visitar esta casa que va a ser su futuro hogar.
Eda le dice que no se la pueden permitir porque Serkan le ha dicho que esa casa es suya. Y le dice que con la situación que tiene, que no se la pueden permitir. Entonces Serkan le dice que esta casa ya la había comprado antes de entrar en crisis la empresa. Bueno, tiene una declaración súper bonita de amor. Serkan le dice a Eda que le ha enseñado a ser cariñoso, que eso lo ha aprendido de ella. Y Eda le dice a Serkan que gracias a él es una mujer fuerte, que se siente amada. Bueno, unas palabras muy bonitas y emotivas. Lo que me he podido reír, con Eidan no tiene nombre. Va un cirujano plástico barato y se le ha quedado como la cara desfigurada, como la boca torcida. Bueno, cuando Kemal la ve, ¿qué cara pone? Cuando Serkan la ve, ¿qué cara ponen todos de susto? Ella tarda en darse cuenta de lo que le pasa. Mira, lo que me he podido reír en este capítulo es que no tiene nombre. Dejadme en comentarios lo que opináis, si os ha pasado igual que a mí. Es que es pura risa, es pura comedia. Me encanta, estoy in love. Y si Aidan no tenía bastante con lo que le ha pasado en la cara, le viene la suegra de visita. La madre de Serkan se presenta y se reúnen todos. Le va a comentar que se van a casar, que mal le va a comentar a la madre que se va a casar, pero que ya son una familia de tres, que Kiraz es su nieta y que Serkan pues tiene ya un nieto bastante mayor. Entonces Kiraz sería la bisnieta. Bueno, bueno, qué culebrón, de verdad. Es que estoy... Bueno, bueno. Yo no sé de qué pie cojea todavía la madre de Kemal, pero me da que va a dar bastante juego en estos últimos episodios. Bueno, al final están todos reunidos ahí en la mesa y van saliendo todos los enredos que ha hecho Erden. Todos los líos que ha ido metiendo poco a poco, y todo esto es porque Serkan pilla a Erden espiando de nuevo. Bueno, sale corriendo detrás de Erden. Bueno, aquí también me he reído lo suyo. Y terminan todos en la piscina. Entonces todos empiezan a decir, bueno, pero ¿quién está embarazada? ¿De quién es el ácido fólico? Y vemos la cara de Eda, que va transformándose momento a momento. Cada uno va ya dándose cuenta de quién puede ser quien está embarazada. Y Eda, sintiéndose presionada y no sabiendo dónde meterse, salta a la piscina. Serkan va hacia ella y dice que estoy embarazada. Se funden en un beso. Bueno, 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 esto me recuerda mucho a cuando Eda en la primera temporada se tira a la piscina para que Serkan la salve, porque Serkan no sabía que no sabía nadar. Bueno, me ha encantado el capítulo, me he reído muchísimo. Creo que el siguiente capítulo 51 de Senkarkap y mi segunda temporada va a ser una auténtica pasada, donde también nos vamos a reír bastante. Me despido, hasta un próximo vídeo. Chao, chao.